Nosotros somos los niños de quinto A y venimos a representar Tico el conejo que no quería ir al dentista. Este es Javier, que va a ser Tico. Esta es Mónica, que va a ser la mamá de Tico. Y este es Iker, que va a ser tu padre. Yo soy Emma y voy a ser la narradora. Había una vez un conejo que se llamaba Tico que no quería ir al dentista porque creía que le haría daño. Su madre dijo: Tico, tienes que ir al dentista, tienes que ir muy mal. ¡No quiero! ¡Me da miedo! Dijo Tico. Pero si el dentista no hace nada. Tico no respondió, él no quería ir al dentista y ya está. Su madre le dijo: vamos a ir al dentista después de la escuela y no quiero que protestes. ¡Oh! Protestó Tico. Este es Tico. Después del colegio, como su madre había dicho, Tico y su madre se fueron al dentista. ¡No quiero ir al dentista! Y así todo el camino hasta que se encontraron con su amigo Topaz y el Topo. Ánimo, Tico, tú puedes, no dejes que el dentista ponga su espalda en tu boca. Sí, seguro que lo hace falta ni que me lo digas. Tico, no grites, que Topaz no está sordo. Sí lo está. ¿Podéis hablar un pelín más? ¿Ves? Está medio sordo. ¿Qué? Adiós, Topacio, adiós. Este es el Tico y su madre. Tico y su madre se fueron al dentista. Cuando llegaron, le llamaron para entrar. Pero Tico tenía miedo de que le hiciera daño. Su madre le dijo que no le pasaría nada. Dentro de la consulta del dentista, Tico cerró los ojos y se dejó llevar. Cuando acabaron, Tico había visto que no le pasaba nada, que solo iba a mirar el libro. El dentista le citó para la semana que viene y le dijo que se cepillara bien los dientes. De camino a casa, Tico dijo: mamá, no ha pasado nada, tenías razón cuando me lo has dicho. De camino, su madre le contestó: lo ves, te lo dije. Y ese amigo Topacio que le preguntó: ¿qué tal el dentista? Bien, solo me han dicho que me lave bien los dientes. Y a partir de ese momento, Tico se lavó bien los dientes y fue al dentista cuando se lo pedía. Este es Topacio. Un aplauso, que lo han hecho fenomenal. Un aplauso, venga, que suene, que suene. Para que lo oigan. Muchas gracias.